amigos, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando sobre el gato andino. El gato andino, o también llamado gato sagrado de los Andes, es un pequeño felino en extinción que se encuentra en países andinos de Sudamérica. ¡Veamos! La búsqueda de información científica inicia el año 1996 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La investigación fue para realizar normas de conservación de felinos silvestres del mundo. Era tanto el vacío de información que ni siquiera se sabía dónde vivía realmente. Esto motivó a un grupo de científicos sudamericanos a crear en 1999 la Alianza Gato Andino, una red multinacional e interdisciplinaria que cumplió recientemente 20 años y que reúne en la actualidad a miembros de los cuatro países donde mora este escurridizo animal. El gato andino es uno de los felinos con amenaza de extinción. Su hábitat natural se encuentra en la cordillera de los Andes, que abarca países como Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Comparte su territorio con el gato de pajonal, que tiene similares características. El área donde habita el gato andino son generalmente áridas y rocosas con temperaturas extremas, además de la escasa vegetación, debido al refugio que llega a proveer el ambiente para estos animales. Debido a que la estructura rocosa no es continua, el ambiente compartido con otros animales es naturalmente fragmentado y combinado a las condiciones áridas. Se asocia la presencia de agua y presas como la vizcacha de montaña o chinchillo para que pueda mantenerse la especie. Por lo que si se llega a alterar sus condiciones ambientales, puede tener un gran impacto en la subsistencia de esta especie de felino. El gato andino macho requiere áreas muy grandes para vivir con un tamaño promedio de 5.000 canchas de fútbol. Generalmente, su densidad de población es baja y se puede estimar que aproximadamente 1.400 de ellos llegan a ser adultos. En cuanto a sus características físicas, se denota que tiene un pelaje en el que predomina el color gris ceniza, con manchas en colores rojizas y amarillentos en forma de franjas verticales continuas. Resalta el largo de su cola de aproximadamente 66 a 75% de largo, de cuerpo a cabeza. Es cilíndrica, gruesa y felpudo. En sus patas se presentan manchas oscuras que no llegan a completar la forma de anillo. Gracias a estudios genéticos, se puede descubrir que el gato andino tiene una reducida diversidad genética, identificándose dos poblaciones distintas del cual surge y son consideradas las unidades evolutivas significativas, separadas desde hace más de 200.000 años. Una de ellas habita en el centro de Perú, hasta el norte de Argentina y Chile, y la segunda es la etapa patagónica argentina. En la actualidad, el gato andino abarca cuatro países como ser Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Cada uno de ellos diseñaron políticas para poder protegerlos de forma individual. Sin embargo, por las diferencias políticas y fronterizas, no existe una normativa a nivel Sudamérica. Existe la necesidad de preservar a la especie felina y crear políticas regionales para evitar alterar el medio ambiente de sectores donde habita el gato andino. Mi nombre es Laura Zulcata, no olviden darle like a todas nuestras redes de Esencia Cultural. Hasta la próxima.